Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. No sé si, si me oís bien. Eh, vamos a empezar en un, en un eh, momentito. Bueno, me encanta ver que, que hay gente eh, conocida ya por aquí, habitual, tanto del canal como, como de, de las redes eh, sociales. Bueno, voy a ponerme un poco para, para que me veáis. Eh, nada, daros, daros las gracias por, por uniros a, a este directo en el que vamos a, a hablar un poco de, de la mujer en el Antiguo Egipto que eh, algunos sabéis que es un tema que, que me encanta, que he podido eh, tocar un poco cuando, cuando hice la tesis doctoral y, y después eh, por eh, proyectos eh, laborales y demás. Y, y quería compartir un poco eh, con vosotros algunas, algunas cosas, algunos datos sobre, sobre la mujer en el, en el antiguo Egipto para que sirva también de presentación eh, al curso que, que va a empezar dentro de poquito en, en mi academia online. Pero bueno, ya sabéis que igual que hice el, el curso de la vestimenta gratuito, pues me gusta también eh, ofreceros como, como recompensa por, por estar ahí, por, por eh, seguirme en las redes sociales y demás, pues hacer alguna, alguna cosa gratuita que además el que no pueda eh, apuntarse al al curso pues que lo pueda que pueda verlo también. Leo que pregunta eh, Bárbara si, si se ha parado la, la retransmisión. Eh, a mí no me salta nada de que esté parado, pero voy a comprobar. En principio está, está todo eh, funcionando y, y todo. Vale. Eh, en principio está, está todo. Ya lo tengo eh, todo puesto, que es que estaba estaba eh, grabando unos vídeos antes y, y probando eh, cosas nuevas y demás. Y, y bueno, ya, ya lo tengo para, para comprobar. Ya hemos dado también unos eh, minutitos para que eh, llegarais todos eh, a este directo, así que eh, si os parece, vamos a ir eh, empezando la, la presentación. He preparado como siempre unas diapositivas porque si no eh, me voy perdiendo hablando de otras cosas y, y o empiezo con una cosa, empiezo a hilar y al final no, no sigo el, el hilo, por eso me gusta preparar las, las presentaciones. Además, os he, os he mencionado antes que eh, eh, si tenéis cualquier comentario, cualquier duda durante el directo, eh, lo, podéis, lo podéis preguntar en el, en el chat y lo voy viendo sobre la marcha, ¿vale? A lo mejor no en el mismo momento, pero sí cuando termine de hablar un tema o de una diapositiva, pues eh, leo el chat y, y así vamos, vamos también interactuando, que es, siempre lo digo, es parte de lo que me gusta de estos directos, el que, el que participéis. Y, y podamos pues, hacer cierto debate o comentar ciertas cosas juntos, porque si no me pondría a grabar eh, directamente los vídeos y ya está, pero, pero me gusta que, que, podamos, que podamos comentarlo. Bueno, pues eh, para no hacerlo eh, más largo, eh, vamos a ir empezando y eh, pues voy a hablar un poco de eh, la mujer en el arte, de, de cómo era la mujer en, en la sociedad egipcia, cómo estaba considerada, su papel en el hogar y en la familia, en, también las profesiones que podía desempeñar eh, la mujer, eh, sobre su papel en la, en la religión y también sobre mujeres y realeza, que ya sabéis que estoy haciendo una serie de vídeos en el, en el canal sobre eh, mujeres sobre reinas del, del antiguo Egipto si no lo habéis visto pues ya hay unos cuantos está eh, la lista en, en el canal puesta para que podáis verlos todos y si os habéis saltado alguno pues pues verlo tranquilamente bueno empezamos hablando de eh, la representación de la mujer en el arte egipcio cuando hablamos de arte egipcio, sea de la representación de la mujer o sea de cualquier otro aspecto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el arte egipcio es un arte idealizado, es decir, no representa la realidad tal y como eh, la vemos nosotros. Entonces, eh, es, hay que partir de eso para cualquier cosa. ¿Vale? Eh, se, además era como un acto de creación y todo lo que se representaba de forma artística, bien en escultura o bien en pintura, se veía como algo que iba a perdurar eternamente. Entonces, eh, plasman un arte ideal, ¿no? No, no plasman algo que no les gusta o algo de una manera o alguien de una manera que no se quiere ver así por toda la eternidad. Por eso, además, en el Antiguo Egipto... No solemos ver ancianos representados, siempre son como personajes en, en el mejor momento de, de su vida. Tampoco se suelen ver enfermos representados, pero es por eso, porque si no, vivirían enfermos eternamente. Por eso lo hacen en, en el mejor momento y de la mejor manera posible. Por lo tanto, todo el arte egipcio sigue ciertos cánones. Es verdad que a veces se hacen innovaciones artísticas, pero eh, se, mantu se mantienen eh, ciertos cánones durante todo el Egipto faraónico. El ideal femenino es el de la mujer eh, joven, eh, bella, esbelta, y eh, por eso también las representaciones de ancianas, como he dicho antes, pero también de embarazadas es algo raro en este Egipto eh, faraónico. Además, eh, vemos en la imagen que, que he traído que eh, las mujeres son pintadas de un color amarillo, un color más claro, que los hombres que son representados de un tono más rojizo o más oscuro. ¿Por qué es? Bueno, esto es un canon. La realidad no sería así probablemente, o tendría muchísimos más matices. Esto es así porque eh, se cree que los hombres trabajarían más tiempo. Al, al aire libre y por lo tanto su piel era eh, más morena mientras que las mujeres estaban más restringidas a eh, los espacios cerrados con lo cual la piel sería más clara. Se queda así, pero aún así en el arte egipcio podemos ver representaciones de mujeres con la piel más oscura que la que vemos aquí y lo que he dicho antes, la realidad eh, sería, sería diferente, no, no sería así pero eh, se mantiene de esta manera. Además, eh, ambos géneros se diferencian también por eh, las proporciones de los cuerpos. En general, las figuras femeninas tienen una espalda más estrecha y un torso más pequeño que los hombres y las curvas corporales están más, más marcadas. Pero esto, por otra parte, será algo que en el periodo, por ejemplo, de Amarna, será diferente. Hay un predominio de, de la línea curva durante el reinado de, de Akenatón que hace que el canon eh, corporal eh, cambie. Eh, por otro lado, también los, los hombres suelen ser más grandes que eh, las mujeres y la participación en las escenas de ambos géneros también es distinta. Los hombres suelen estar en una posición más activa. Mientras que las mujeres suelen tener una posición más pasiva, una, hacen, realizan menos acciones en, en las escenas artísticas. ¿Vale? Entonces, eh, siempre se ha dicho, que, o, o muchas veces se comenta, que el papel de la mujer era igual al del hombre en el Antiguo Egipto y vamos a ver cómo hay ciertas diferencias y eso no es exactamente así. En cuanto... Al papel de la mujer en la, en la literatura egipcia, pues sabemos eh, de textos sapienciales, que son los textos que tratan de enseñar, eh, de enseñar a los jóvenes cómo comportarse en, en sociedad. Eran escritos en principio y leídos por hombres, con lo cual eh, no podemos saber cómo era el comportamiento eh, perfecto o deseado dicho por una mujer, pero sí podemos saber a través de estos textos cómo era la visión que tenían eh, estos hombres de la élite del papel que ocupaban las mujeres en la sociedad. Para ellos, eh, las madres eran una figura a la que los hijos tenían que respetar y honrar. ¿vale? Y el principal eh, papel o el principal rol de las esposas en el antiguo Egipto era tener descendencia, porque servía para perpetuar tanto el linaje propio como la población del país. Por eso era tan importante el matrimonio y el tener hijos e hijas en el antiguo Egipto. Por lo tanto, las esposas y las madres serían tratadas de forma adecuada por los hombres siempre que cumplieran con los deberes que la sociedad esperaba de ellas, como eso, como tener descendencia y cuidar de ella. Pero los mismos textos sapienciales también nos hablan de mujeres fuera del, del entorno doméstico o fuera de, de la familia que podían ser peligrosas porque, por ejemplo, podían robar el corazón de un hombre. ¿vale? Nos ponen como de personajes que, que podemos embaucar a los hombres para nuestro beneficio y entonces eso no les traería nada, nada bueno a ellos. Eso es algo que, por ejemplo... Eh, se ve muy bien en el cuento de los dos hermanos, pero ya en novela, en novela histórica me refiero, no, no del Antiguo Egipto, pero sí eh, inspirada en el Antiguo Egipto. Se ve también en, en la novela de Sinuel Egipcio, que sabéis que, que la estoy releyendo ahora después de, de mucho tiempo, y eso es algo que, que lo deja muy claro Mika Baltari, este escritor eh, finlandés, en, en la novela. Bueno. Los textos autobiográficos, por su parte, se centran en los hombres y las mujeres solo aparecen de nuevo cuando son mencionadas como esposas o madres de esos hombres. Con lo cual ya vemos cómo la igualdad tampoco eh, se da en este, en este aspecto. Y por último, otro tipo de textos que tenemos eh, es la poesía amorosa, que habla de la relación entre jóvenes amantes. Eh, Sabemos que eh, eran eh, escritos y, y leídos por los egipcios, pero no sabemos si relatan eh, situaciones reales. ¿vale? No, no sabemos si era inventado o no y tampoco sabemos qué tipo de personas lo escribirían. Por lo tanto, si juntamos todo esto que he dicho, podemos ver cómo los hombres del Antiguo Egipto tenían una percepción dual de las mujeres. Por una parte, eran madres y esposas honorables dentro de la familia, pero por otra eh, podían ser una especie de traidoras o eh, de personas que engañaban a los hombres. En cuanto al papel de la, de la mujer en la sociedad egipcia, sabemos que eh, las mujeres podían tener propiedades. Esto es algo complejo, lo, lo expliqué un poco en el vídeo que hice sobre, sobre la economía en el antiguo Egipto. La propiedad en principio, o sea, todos los bienes en el antiguo Egipto eran del faraón, ¿vale? Lo que pasa que luego sabemos que existía la propiedad eh, privada. Eh, pues las mujeres eh, podían tener eh, propiedades mm, a su nombre, incluso podían tener eh, negocios, ¿vale? Además, eh, aparecen en, en escenas de, de comercio, comerciando sobre todo con excedentes de cosas que se fabricaban en la casa, como puede ser el textil, que era muy, muy valorado en la economía del Antiguo Egipto. Pues sabemos que las mujeres eran libres de, de hacer esas transacciones comerciales o de tener esos negocios sin necesidad, sin necesidad perdón, de tener un hombre como intermediario. Y eso es algo importante porque es algo que las diferencia de las mujeres de otras culturas, tanto de su época como de épocas posteriores. ¿vale? No necesitan a un hombre que interceda eh, por ellas. En cuanto al papel de las, de las mujeres ante la ley, pues eh, en principio, en teoría, los textos nos dicen que hombres y mujeres serían iguales. ¿vale? Eh, las mujeres podían heredar, como he dicho, comerciar, eh, podían ser testigos en un juicio sin necesidad de que alguien hablara eh, por ellas. Además, eran legalmente responsables de sus actos y por eso podían ser juzgadas eh, por ellos. Sin embargo, tampoco tenemos eh, muchos datos eh, sobre el tema. Pero. Eh, no todas las mujeres eran iguales dentro de la sociedad egipcia, sino que su estatus o su consideración social dependería de su propia clase social. Las mujeres de la élite obviamente tendrían más derechos y más posibilidades que mujeres de eh, la clase baja. Y eh, hay un papel destacado que es el de las viudas en el antiguo Egipto que parecen estar en peor posición según algunos escritos egipcios. Porque se las ve como personajes muy vulnerables, porque en principio habían perdido el sustento que les podía asegurar su marido. En cuanto al papel dentro de la familia, de las mujeres, sabemos que los egipcios normalmente se casaban con personas que pertenecían a su misma clase social. ¿Vale? Además, el matrimonio entre, entre hermanos, aunque eh, fue frecuente en algunos periodos de la historia egipcia entre, entre la realeza, no era algo habitual en las clases, en la élite o en las clases medias o, o en las clases bajas. ¿vale? No, no parece que, que fuera algo eh, demasiado habitual, aunque podría eh, producirse. Es lo mismo que pasa con la poligamia. Eh, un hombre tenía que mantener a su familia, con lo cual si tenía dos mujeres tendría que mantener esas dos familias y probablemente en muchos casos no pudiera, con lo cual sí, los faraones tenían varias mujeres, pero eh, otros personajes de la sociedad pues no, no los tenían o no era lo, lo habitual. ¿Cómo se forma un matrimonio en el Antiguo Egipto? Pues por la simple convivencia entre un hombre y una mujer. Los dos habitaban juntos en la misma casa y se consideraban casados. ¿Vale? No, no había ningún tipo de ceremonia civil eh, ni religiosa para eh, formar ese, ese matrimonio. Además, eh, el matrimonio era la base de la sociedad egipcia porque, como he dicho, eh, su función principal era la de eh, poder tener descendencia y, por lo tanto, poder perpetuar tanto la población del país como el propio linaje. ¿vale? Y así tener hijos aseguraba que, eh, una vez fallecidos, tus hijos iban a mantener el culto por ti y por lo tanto no ibas a ser olvidado y podrías vivir eternamente. Entonces, el fin principal del matrimonio era ese y por eso era también la función principal de las esposas en el antiguo Egipto. En cuanto al adulterio, pues en principio estaba permitido en los hombres. Pero no en las mujeres. ¿vale? Entonces, el matrimonio no tiene una ceremonia civil ni religiosa, pero sí tiene cierto reconocimiento eh, social, sí, sí tiene ciertas implicaciones eh, sociales. Dentro de, del hogar, uno de los títulos más importantes que ostentaron las mujeres egipcias es el de señora de la casa o Nebet Per que eh, eh, parece indicar que eran las mujeres quienes se encargaban del cuidado y de la administración del hogar vale la familia estaría formada por la mujer el hombre los hijos y puede que alguna otra mujer dependiente de la misma familia pues que se había quedado viuda como he dicho antes o eh, cualquier otro, otro caso eh, similar aunque eran las mujeres, las llamadas señoras de la casa, las mujeres de la élite, sabemos que no eran ellas quienes hacían todas las labores de la casa y que contaban con, con distintos eh, sirvientes y sirvientas, con lo cual sí ellas lo administraban, pero eh, tampoco hacían eh, todo, el, todo el trabajo. Lo que sí se encargaban ellas de organizar a, a ese servicio que tenían eh, a su cargo. Sobre el cuidado de los niños, pues pasa lo mismo. Eh, se esperaba que ellas cuidaran de los niños, pero también sabemos de la existencia de eh, nodrizas en el, en el Antiguo Egipto, ¿vale? con lo cual tampoco serían ellas las que estarían todo el día cuidando de, de sus hijos. El embarazo era algo importante en el Antiguo Egipto y se cree que, que muchas mujeres pasarían mucho tiempo embarazadas por eh, ese deseo de, de tener eh, descendencia, ¿vale? Y eh, el parto, pues, era un momento importante por los riesgos que, que podía conllevar y eh, por lo que significaba en, en la sociedad egipcia. En cuanto a, a la maternidad, ya pasando del de, de parto. Eh, pues eh, tenemos poca información sobre eh, la menstruación, pero eh, sí tenemos inventarios perdón, de toallas o de paños íntimos que eran usados eh, por las mujeres. Pues, por ejemplo, en el, en el poblado de, de Deir Medina, los inventarios que se usan para la, para la lavandería y demás, pues eh, sabemos que, que se mencionaban y que estaban allí puestos y no era una cosa eh, para esconderla. Vale. Eh, también eh, sabemos que tenían eh, ciertos modos eh, de saber si se había producido o no un, un embarazo, como la ausencia de la menstruación, pero eh, sabemos por los papiros médicos que eh, inventaron varios métodos para confirmar si una mujer estaba o no eh, embarazada. Va desde tomar el pulso a la mujer o a observar el tono de, de su piel o incluso ver el efecto que tenía la, la orina de la posible embarazada en la germinación de, de distintas semillas. Además, por estos eh, métodos, eh, pues incluso decían saber si eh, el bebé iba a ser un niño o una niña. ¿Vale? También eh, sabemos que eh, existían métodos eh, anticonceptivos. Para, eh, para evitar esos embarazos. ¿Vale? Eh, una vez que se producía el embarazo, se intentaba proteger a la mujer por, el medio, por medio de eh, distintos eh, amuletos. No tenemos ningún escrito que nos diga cuánto duraba la gestación, pero obviamente lo conocerían por, por experiencia, por, por eh, los casos eh, anteriores que, que habían vivido. En el momento eh, del parto parece que eh, la mujer se sentaba como en cuclillas sobre eh, dos ladrillos para, para dar a luz, que es lo que tenemos en la imagen que, que he puesto en la, en la diapositiva. ¿vale? Eh, parían eh, en cuclillas, sentadas. Hay en sitios que todavía lo, lo denominan parir a la egipcia y eh, esos ladrillos pues, serían los ladrillos de, de nacimiento. Parece además que se hacía en una casa o en una estancia separada de, de la casa, probablemente para eh, separar a la madre y al bebé durante un tiempo en una especie de cuarentena. ¿vale? Eso te, se hace también en, en otras culturas y se cree que se, que se hacía en el antiguo Egipto. De hecho, hay incluso eh, teorías que dicen que también durante la menstruación las mujeres en, en determinados periodos o en determinadas épocas... Pues, eh, se aislaban en, en ciertas estancias para no convivir con el, con el resto de, de habitantes de, de la casa. ¿Vale? La lactancia eh, duraría unos tres años y, eh, en la mayor parte de los casos, lo harían las propias madres, pero también existieron las nodrizas, como he dicho antes. La leche materna se consideraba muy beneficiosa para el bebé y además se incluía en distintas recetas médicas para diferentes remedios, con lo cual era muy importante para los antiguos egipcios y además era diferenciada en algunos de estos remedios entre la leche materna que producía una madre si su hijo era un varón que la leche materna de una madre si su hija era una mujer, era una niña. ¿vale? vamos ya a hablar un poco de eh, las mujeres y el trabajo en, en el antiguo egipto ni hombres y mujeres no desempeñaban los mismos eh, trabajos por ejemplo las mujeres estaban generalmente excluidas de, de la burocracia con lo cual vo volvemos a ver que esa igualdad que se dice a veces entre hombres y mujeres pues no, era, no era exactamente así sin embargo, eh, sabemos que algunas mujeres ostentaron el título de, de escriba, pero eh, no sabemos si tenían el mismo estatus que los escribas eh, masculinos. También eh, sabemos que algunas mujeres eh, en el reino antiguo, sobre todo, que es cuando la mujer parece tener más importancia, usaban títulos que las relacionaban con el faraón, como aquella que es conocida por el rey vale pero eh, estos títulos eh, empiezan a, a entrar en decadencia en el, en el reino medio y muchos desaparecen eh, en esa época luego ya en el reino nuevo sabemos que, que hubo mujeres que volvieron a ser eh, muy importantes y que incluso surgieron eh, nuevos títulos en cuanto a su, a su relación Sabemos también que hubo alguna mujer visir en el Antiguo Egipto, aunque es algo extraño. En la sexta dinastía hubo una mujer, Nebet, que fue, que fue visir y luego el mismo título fue ostentado por Berenice II y por eh, Cleopatra eh, I. ¿vale? Pero de nuevo es, es algo muy extraño. En el Reino Nuevo es más frecuente la profesión de nodrizas, como he dicho. Y son conocidas estas mujeres por las inscripciones que eh, aparecen en las tumbas de sus hijos o maridos, porque exaltan la situación cercana, eh, sobre todo a la familia real. Pues generalmente estas nodrizas trabajaban para eh, los hijos u otros familiares de, del propio faraón, de la, de la realeza. También vemos eh, a mujeres eh, atendiendo en los partos, por lo que eh, sabemos que eh, la obstetricia era una labor eh, femenina y no, y no masculina. la preparación de alimentos como el molido del grano y demás también eh, era producida, era realizada por eh, mujeres. ¿vale? Eh, este grano se molía tanto para eh, la fabricación del pan como para la fabricación de la cerveza. Incluso sabemos que hubo trabajadoras en el poblado de Deir el-Medina para realizar esta actividad durante el Reino Nuevo. ¿Vale? Sin embargo, hay otras labores en esta preparación de alimentos, como es la preparación de la carne, el despiezado de los animales en las que las mujeres no aparecen. Eh, suelen aparecer eh, los hombres haciendo estas, estas actividades en las representaciones eh, antiguas. En las escenas agrícolas también aparecen mujeres, pero generalmente aparecen más pasivas. Vuelvo a lo que he dicho al principio. Los hombres parecen tener eh, roles más activos y las mujeres más pasivos. Eh, no sabemos exactamente. Eh, qué papel tendrían las mujeres en estos trabajos sabemos que podían poseer eh, las tierras pero eh, pues no sabemos si, si las trabajaban al mismo nivel o no que los que los hombres a ver nos pregunta alejandra había mujeres artistas o solo los hombres se encargaban de pintar las tumbas pues eh, el problema que tenemos es que muchas veces los artistas son eh, anónimos, no tenemos los, los nombres. Con lo cual, no sabemos ni cómo se llamaban muchos artistas masculinos, como para eh, saber si había mujeres o no. En principio, se supone que no, que eran hombres. Porque las representaciones en las que salen, además, con paletas y demás, eh, son hombres, no hay mujeres. Pero no podemos saberlo. ¿Vale? No, en las cuadrillas de, de artistas y demás, y todos los títulos y todo son, son masculinos, con lo cual se supone que no, pero no sabemos si habría excepciones como la de Nevet siendo visir, por ejemplo, o si se podrían encargar de, de alguna labor concreta. Bueno, seguimos y como he dicho, la eh, fabricación textil también era algo que se hacía en, en el hogar, pero también se podía hacer en, en talleres. Y eh, esta es una representación de eh, mujeres trabajando con un, con un telar en el antiguo Egipto. En, vemos que, que están eh, las mujeres eh, tejiendo a la izquierda eh, también. Eh, está hilando a la derecha lo que vemos es, es un uso eh, que lo que lleva en la mano que aparece colgando y parece también que la mujer del fondo esa que tendría como esa barriga que es algo extraño por lo que he dicho antes de que eran representaciones idealizadas pero eh, pues parece que esa mujer también podría estar supervisando de, de algún modo la, la tarea que estaban haciendo el, el resto de, de mujeres. estas mujeres que fabricaban eh, los tejidos, pues, se dedicarían también a comerciar eh, con ellos. también había eh, sirvientas que, que no tendrían todos exactamente todos los sirvientes la, la misma eh, clase social o, o el mismo estatus, sino que podían tener cierto, cierto reconocimiento según la, la labor que, que ejecutaran, lo que sí parece eh, habitual por las representaciones artísticas, es que eh, las mujeres servirían a mujeres y los hombres a hombres. Es algo que se ve muy bien en las escenas de banquete de las que he hablado alguna vez. Pero nos, también hay excepciones, ¿vale? Entonces no sabemos si siempre sería así o, o, o no. Sobre eh, la prostitución, pues tenemos muy poca información. De hecho, en la literatura faraónica hay dos referencias. Eh, a personas que pagan eh, por esa actividad, pero eh, las dos son mujeres, con lo cual eh, no sabemos si existía o no, en qué términos, no, no tenemos eh, fuentes sobre, sobre ello. También se podían dedicar a trabajos relacionados con el cabello y el perfume, pero sin embargo tenemos constancia de eh, varios hombres que trabajaron como manicuristas en el, en el antiguo Egipto, con lo cual era también eh, un campo en el que podían trabajar tanto hombres como, como mujeres. En cuanto a, a los funerales, pues las mujeres podían ser portadoras de ofrendas o eh, actuar como plañideras, que es la imagen que, que vemos ahora. No sabemos si, si estas plañideras serían todas familiares del difunto, o eh, si fue, sería eh, su profesión y, y lo hacían como, como trabajo, pero sabemos que acompañaban a la procesión funeraria mientras se llevaban las manos a la cabeza, se lamentaban, incluso se, se arañaban la cara o se echaban eh, cenizas en señal de duelo y también para, para provocar el llanto, y así acompañaban con, con su lamento al, al difunto durante el, el enterramiento. En, en cuanto a los templos, pues las mujeres podían ser eh, músicas, cantantes y, y bailarinas, eh, que es el papel más, más importante que tienen en el, en el culto, y también en la realeza actúan como eh, esposas reales o como madres del rey. De nuevo, esa consideración que he dicho al principio de que si eres esposa y madre, pues eh, tienes una mayor consideración social o está mejor, mejor visto lo que haces. En la religión eh, sabemos que las mujeres formarían parte eh, de algunos ritos desde el reino antiguo, cuando principalmente serían sacerdotisas de la diosa Hator. Sin embargo, eh, el título ya entra un poco en decadencia en el, en el reino medio y eh, desaparecerá en este periodo. Ya en el reino nuevo no, no encontramos eh, sacerdotisas de, de Hator. En el Reino Medio hay también otro tipo de, de sacerdotisas, pero no sabemos si sus labores serían las mismas que eh, las que realizaban los hombres o si tenían eh, la misma consideración social que, que ellos o la misma eh, importancia. En, en, el Reino, en el Reino Nuevo, perdón. Eh, el título religioso más frecuente que encontramos es el de Shemayet, que se traduce como música o como cantante. Son una especie de sacerdotisas que podrían servir tanto a deidades femeninas como masculinas. Es decir, no todas las sacerdotisas rendían culto a divinidades femeninas, sino que también podían rendir culto a eh, divinidades masculinas. Parece que su trabajo sería el llevar a cabo rituales o celebraciones religiosas en las que actuarían, en las que actuarían cantando, tocando distintos instrumentos o incluso eh, bailando. Sabemos que siempre eh, son mujeres de la, de la élite, pero eh, no de la, de la realeza, ¿vale? no pertenecían a la, a la familia eh, real, eran personajes de la élite porque probablemente era la clase social que tenía acceso al estudio de la música o incluso a los instrumentos musicales, que pueden ser considerados incluso bienes de, de lujo, pero eh, eso, no eran mujeres de la, de la realeza, al menos en este, en este periodo. Eh, en, en, también en el, en el Reino Nuevo se organizaban eh, como los sacerdotes, estas mujeres, en un sistema rotatorio de trabajo, en el que trabajarían un mes, de cada cuatro, con lo cual lo, lo combinaban con otras, con otras profesiones o con otras eh, labores. Eh, pero eh, estas eh, actividades de música, de danza, eh, no aparecen solo en el Reino Nuevo, aunque el, el, el título de Shemayet sí sea típico de, de este periodo, sino que están atestiguadas desde el Reino Antiguo. Cuando encontramos algunas instituciones que están formadas por estas mujeres que se dedican al entretenimiento, vale. Eh, además, eh, estas eh, mujeres que se dedican a la música y a la danza están vinculadas con eh, la sensualidad que era importante o era esencial, mejor dicho, para la revivificación de los dioses y del difunto. Por eso a veces eh, aparecen desnudas. Se dice o se ha dicho que eh, podría tratarse de prostitutas, pero no, o sea, aparecen desnud no, no hay ninguna referencia a que estas mujeres hicieran eh, ciertos trabajos. ¿vale? No, no, es que no hay nada escrito sobre el tema. Entonces, eh, escrito me refiero, eh, escrito del, del propio eh, antiguo Egipto, de la propia sociedad egipcia. Entonces, que aparezcan desnudas es un símbolo de eh, sensualidad vinculado a, eh, al renacimiento y demás. Eh, ya he mencionado alguna vez, pues eso, que, que es además una cosa que, que aparece más frecuentemente en la, en la dinastía XVIII. Eh, pero eh, no porque tengan ninguna vinculación con otro tipo de trabajo, sino porque eh, a veces aparecen, por ejemplo, en, en la bella fiesta del valle, que es eh, una celebración que se hacía en la montaña tebana para rendir culto a Hátor, a Monra, los, a los fallecidos, y eh, que pudieran eh, renacer de nuevo en la otra vida, con lo cual se asocia esas, a esas ideas esa, esa desnudez. Vale. y vinculada a estas celebraciones eh, y a la música está la diosa, la diosa hator que es eh, la diosa de la danza y de la música pero también eh, de la embriaguez o, o de la montaña eh, tebana hay también eh, muchísimas divinidades femeninas en el panteón egipcio con lo cual vemos que, que en ese aspecto la mujer sí que era muy muy importante eh, por ejemplo, por destacar Isis y Neftis, que eh, formaban parte de, del mito de, de Osiris y que están vinculadas a las procesiones eh, funerarias y a las eh, plañideras, o la diosa Nut, eh, que era la diosa de, del cielo, en fin, que hay eh, muchísimas divinidades eh, femeninas y por eso... Eh, las mujeres tienen un papel importante en la, en la religión egipcia. También eh, las mujeres podían actuar como sirvientes del dios, que eh, son unas sacerdotisas que se encargaban del culto diario a las estatuas y podían ser también esposas del dios o divinas adoratrices. Todas estas eh, mujeres, estas sacerdotisas, tuvieron un eh, gran poder durante el tercer periodo intermedio y muchas veces se trata incluso de, de mujeres que pertenecían a la, a la realeza, normalmente esposas o eh, grandes esposas eh, reales. Las sirvientes de, del dios, eh, como he dicho, pues, eh, se encargaban de cuidar de, de la estatua de la, de la divinidad, le harían eh, ofrendas oficiaban algunas eh, liturgias, vestían o alimentaban al dios o a la diosa al que, al que servían o al que adoraban. Las eh, divinas adoratrices estarían a cargo de un centro administrativo con su propio personal y propiedades. Este centro se, se llamaría Casa de la Adoratriz, con lo cual vemos cómo eran mujeres eh, poderosas. Y ya en el tercer periodo intermedio, este título de divina doratriz eh, se asocia al de la esposa de, del dios eh, Amón, que parece haber estado incluso por encima de, de este primer título. También eh, la mujer era considerada la parte eh, femenina de la monarquía. Los egipcios muchas veces tienen un pensamiento dualista. De, de las cosas. Ven eh, muchas cosas formadas como dos contrarios que forman un todo. Entonces, para la realeza, la parte masculina era el faraón y la parte femenina era eh, la gran esposa real, generalmente. Y ella actuaría en, en algunos eh, rituales eh, como esa parte eh, femenina de la monarquía, pero también era la parte femenina de la creación pues a veces llevaba el título de eh, mano del dios, ¿vale? Que es un título que se alterna con el de esposa del eh, dios. El título de mano del dios hace referencia al mito heliopolitano en el que eh, Atum, eh, pues eh, por medio de la, de la masturbación, tiene eh, dos hijos, que son Shu y Tefnut, de los que luego nacerán distintos dioses. Por eso, eh, la mano de Atum es su parte femenina, la parte femenina del propio, del propio Atum y de la creación, y por eso eh, las mujeres de la realeza llevarán ese título de mano del Dios. Estas eh, mujeres de la realeza... Pues eh, podían ser grandes esposas reales, esposas reales y madres del rey. Es decir, su papel siempre depende de su relación con el propio faraón, que casi siempre era un hombre. Hay mujeres que llegaron a coronarse como faraón, no como faraona, sino como mujer faraón, y eh, llegaron a ocupar ese cargo y a gobernar el país. Pero el resto de mujeres eran siempre, tenían esos títulos, siempre vinculados a su relación con el, eh, con el hombre. ¿Vale? Estas eh, mujeres de la realeza llevaban determinados símbolos que son elementos de, de poder, como el tocado con, con forma de, de buitre, que eh, es el que vemos en, en la imagen, que representa a la diosa buitre Nehbet la protectora de, de la realeza, la diosa protectora de la realeza y del Alto Egipto. Poco a poco este tocado aparecerá también en, en distintas diosas, porque al principio eh, en origen solo era llevado por, por Nehmet, pero aparecerá en, divin, en distintas divinidades y asociado a la realeza eh, femenina. Además de, de esta corona, pues, eh, las mujeres también podían llevar el ureus, que es una especie de diadema que deja sobre la frente la figura de una serpiente que eh, simbolizaría a la cobra Wadjet, la diosa del Bajo Egipto. Incluso sabemos que Cleopatra VII, por ejemplo, llevaría un ureus con, eh, con dos cobras, ¿vale? Es algo eh, diferente. Los faraones muchas veces lo que llevaban era una cobra y, una, y un buitre, simbolizando así que gobernaban en el alto y en el bajo Egipto. Me encanta. Faraona, solo ha habido una, la gran Lola Flores. Eso es, por favor. O sea, faraona, no. Mujer, faraón. Faraona a Lola Flores la dejamos. Ese título que, que es más que merecido para ella. Bueno, aparte de. de de ese bureus, de esa, de esa cobra o de esa cobra con. con. con la. perdón, con el buitre. Eh, me he quedado pensando en Lola Flores y se me había ido. También vemos que eh, las mujeres podían llevar un tocado con dos grandes plumas que son el tocado que llevan típicamente eh, los dioses Min o el dios eh, Amón. Se identifican también con el Alto y el Bajo Egipto y pueden tener cierta relación con, con Ra. Igualmente, pues, está asociada a distintas divinidades, son todos símbolos al final de, de poder. ¿Vale? Eh, ¿Cómo se elegía a, a eh, una esposa real? Pues eh, normalmente o muchas veces se hacía dentro de la propia familia no porque fueran ellas quienes eh, mantienen la sangre real que eso también lo he oído muchas veces no se trata de eso se trata de evitar la fragmentación del poder vale eh, la sangre real y quien transmite el derecho al trono son los hombres no las mujeres. Pero eh, si te casas con una mujer de tu familia, pues no divides el poder, evitas conflictos. ¿vale? Eh, otras veces, sobre todo en, en las dinastías ramésidas, en la 19 y la 20, pues hay faraones que se casan con, con princesas extranjeras, pero sobre todo para sellar alianzas diplomáticas. ¿vale? Eh, estos matrimonios diplomáticos parecen que, parece que fueron de, de dos tipos. Por un lado está el tipo de matrimonio en el que el padre de la princesa tenía el mismo estatus que el, que el propio faraón, pero en otro territorio. Y por otro lado, hay casos en los que el padre de, de la que iba a ser la esposa real era un vasallo del faraón egipcio y, mediante el matrimonio, pues se aseguraba que, que seguirían siendo vasallos y que se iban a comportar al fin y al cabo. Vale. Lo que sabemos sobre estos eh, matrimonios diplomáticos sobre todo viene de eh, las cartas de Amarna, es decir, de la correspondencia que tendrían a Menjotep III y, y a Kenatón eh, con distintos gobernantes de eh, Próximo Oriente. entre las reinas de egipcias pues podemos destacar algunas nitocris no se sabe realmente si fue un personaje real o no es pues, eh, un personaje inventado en épocas posteriores que se ve como, como, como algo que hay que, que, que mirar eh, o sea, como algo que hay que admirar, que, que, que puede llegar a ocurrir, pero, pero eso no se sabe si era realmente un, un, una, una mujer real o no. ¿vale? También está eh, Sobekneferu, tenemos a, a Jotep, que es eh, de la dinastía XVII, eh, a Hmose Nefertari, a la famosa Hatshepsut, que eh, llegó a ser eh, reina eh, Faraón. Eh, a Nefertiti, que, que aunque no llegó o, o parece que con el propio nombre de Nefertiti no llegó a coronarse, sí que tuvo gran influencia en el, en el gobierno de su marido y en los, en los ritos y en los cultos de la época de Amarna. Nefertari fue la esposa de, de Ramsés II, eh, también eh, tuvo gran importancia. Tausert fue la, la última reina de eh, la dinastía XIX. Y llegó también a coronarse como, como mujer faraón, o Cleopatra VII, que fue la última eh, reina de, de Egipto. No me paro mucho a hablar de ellas, por lo que he dicho antes, porque sabéis que, que estoy haciendo una serie de vídeos y entonces podéis, podéis verlos para, para ampliar más sobre, sobre ellas. Pues en los vídeos he hablado también de, de Geteferes, que fue la madre de, de Keops. He hablado también de Mary Neid, de Neith en fin, que, que estoy dedicándole vídeos a cada eh, mujer individualmente. A ver, nos dice Iciar. Eh, Marina Escolano Poveda tiene un vídeo en el que explica que es correcto decir faraonas al menos en la época tolemaica. En la época tolemaica es, es, eh, es diferente. ¿vale? Eh, en, en el Reino Nuevo, al menos hasta donde yo sé... Eh, sabéis que es el periodo en el que, en el que yo estoy eh, especializada eh, se, es mujer faraón eh, no son eh, faraonas porque incluso para nombrarse como faraón Hatshepsut por ejemplo eh, se hace representar como un hombre y eh, cambia los pronombres de los textos para que se refieran a ella como masculino ¿vale? es algo que ...que hace Hatshepsut y creo que es interesante tenerlo en cuenta... ...porque eso nos dice que en la, en la mentalidad egipcia... Eh, ...quien debía ocupar el trono... ...era un hombre y no una, una mujer... ¿Vale? Eh, ...por eso... En, ...en época tolemaica es distinto además porque... porque ...bueno pues ya, ya hay otra, otra influencia de, de otra cultura... Eh, diferente y demás y, y, y en eso no, no me meto porque eh, no lo sé pero pero eso en el Reino Nuevo es, es eh, significativo que, que sea así ¿vale? Y Normalmente lo que, lo que se dice es, es eh, mujer eh, faraón y bueno, para terminar os he dejado aquí algunos, algunos libros que hablan sobre, sobre mujeres en el, en el Antiguo Egipto, pues uno sobre una tesis doctoral sobre, sobre la diosa Hathor, eh, el libro de, de Carolyn Grace Brown, eh, Dancing for Hathor, es eh, maravilloso, eh, es muy bueno, lo que pasa que no existe, o, o yo creo que no existe una versión en, en español, una edición en español, creo que no está traducido pero eh, merece mucho la pena. El de Gay Robbins eh, las, se llama Las mujeres en el Antiguo Egipto, me parece en español, ese sí, sí que existe una edición en, en español y también es de los libros de, de referencia que hay que, que hay que mirar siempre. Luego os he dejado un artículo sobre eh, la danza femenina en el Antiguo Egipto y eh, sobre las músicas por esa importancia que, que tuvieron. Os he dejado el libro de, de Hijas de Isis, de, de Joyce Tildesley, que también está en, en español. Tildesley eh, tiene varios libros sobre, sobre mujeres, tiene uno eh, sobre reinas, es algo así como una crónica completa de, es que es en inglés, eh, de las reinas del antiguo Egipto. Y este está, está muy bien también, eh, a mí me parece básico para, para tocar el tema. Y el de eh, Bárbara Watterson que también eh, se llama Mujeres en el Antiguo Egipto, pero yo creo que tampoco existe una edición en español. Si alguien las conoce, me, me lo dice. Yo he tenido oportunidad de consultarlas en, en inglés y no, y no en español. A ver, nos dice Francisco, Hatshepsut se haría reconocer como hombre para así pasar sus títulos femeninos a su hija, luego tomar para ella los masculinos y poder así cumplir los retos diarios. Pues eh, yo creo que no, porque eh, es más una legitimación de, de ocupar el, el derecho al, al trono. O sea, es, es eso, como tradicionalmente eh, había, eh, era un faraón el que, el que ocupaba el trono, pues eh, adopta esa, esa iconografía y cambia esos... esos eh, esos pronombres, no me, no me salía, esos pronombres, pero es un derecho a legitimar el trono eh, más que el derecho a traspasar a su hija eso, porque eh, ella en principio se cree que educa a su hija para ocupar el trono eh, de Egipto y que ella fue educada para lo mismo eh, por Tutmosis I, que fue, que fue su padre, lo que pasa que luego pues, se tuvo que, que casar con Tutmosis II y luego estuvo eh, Tutmosis, eh, tercero eh, tras ella, pero eh, es una cosa eh, simplemente porque en otros sitios aparece totalmente como mujer y además dependiendo de, de la época es así. Eh, o sea, es o como mujer o como, o como hombre. ¿vale? En principio, pues es, es simplemente para, para legitimar su, su ascenso y legitimar que estaba ella ocupando el trono en vez de eh, hacerlo un, un hombre y bueno, eh, espero que, que os haya gustado eh, el directo, eh, deciros también que bueno, que si os habéis quedado con ganas de, de saber más sobre, sobre las mujeres en Egipto pues que eh, os podéis eh, matricular en el, en el curso que he hecho, sí, preguntando cosas y ahora, y ahora respondo, ¿vale? Eh, voy a contaros esto, que, que os podéis matricular en el en el curso que, que, que hice sobre la mujer en el Egipto faraónico, que va a ser ahora la, la segunda edición, y os dejo también ahí eh, para que tengáis un, un descuento usando ese, ese cupón que es eh, directo mujer, por haber venido al, al directo, haberme aguantado un rato hablando sobre, sobre mujeres. Y. Eh, eso, que, que si os habéis quedado con ganas, pues que podéis eh, hacerlo. Ahora vuelvo a poner el, el, el banner, eh, que son eh, varias eh, lecciones en las que se pues, hablará de, de los orígenes y de distintos conceptos eh, asociados a la, a la mujer o al papel de la mujer en Egipto. Vamos a hablar de, de cómo era vista la mujer en la sociedad, igual que hemos visto eh, hoy, de los trabajos que podía desempeñar. Es un poco lo mismo que hemos, que hemos hecho, pero... Eh, muy ampliado y además eh, in, he incluido una lección sobre eh, belleza, ¿vale? sobre eh, peinados, joyería, vestimenta de, de mujeres. ¿vale? Pero es eso, en principio cada, cada semana, entre los vídeos y, y, y los test y demás, el tiempo de dedicación es una hora o, o algo más, además empieza con un, con un podcast sobre la mujer, que ya solo el podcast es eh, larguito, y y lo podéis eh, ver tranquila, tranquilamente vale es un es un curso totalmente online podéis acceder al, al qr para ver el vídeo de presentación y, y toda la información es, lo podéis hacer en el momento que, que queráis no, no tiene un horario las lecciones se publican los los sábados y o sea, que hay gente conectada que, que ha hecho el, el curso eh, eh, este o que ha hecho otros y y eso, pues que se publican los sábados, pero se pueden hacer cuando, cuando se quiera, que, que no, no se, se borran, se dejan incluso semanas después de que, de que termine el, el curso. Y además pongo artículos o, o publicaciones o páginas web eh, para ampliar los, los temas y hay también un foro de, de discusión para que, para que podamos comentar lo que, lo que queráis y al final del curso a quien supere los test. Eh, pues se le hace un, un certificado con su nombre para que pueda acreditar que, que ha superado ese, ese curso. Y ahora ya sí, pues si tenéis cualquier pregunta, la, la dejáis en el, en el chat y, y, la, y la vemos. A ver. A ver, dos preguntas más, por favor. ¿Las viudas eh, aceptadas en otros hogares debían tener alguna relación familiar o de sangre con el hogar que las recibía? Sí, normalmente eh, son viudas que viven en, en los hogares de familiares suyos. Eh, si sí, también podían vivir solas. O sea, no, no pasan... Estaban vistas como desvalidas, pero habría casos en los que tenían suficiente como para, como para vivir y ya está. Además, en la herencia eh, gran parte les quedaba a, a ellas, o sea, gran parte, gran parte de la herencia de, de los maridos iba para, para sus esposas, con lo cual no tendrían por qué tener ningún problema. Lo que pasa es que eso se las ve pues, como, más, como más faltas de, de sustento o, o tal. Entonces... Eh, pues también eh, tenemos en cuenta pues, que serían normalmente mujeres, se podían volver a casar ¿eh? también, o sea que no, no había problema, pero generalmente pues a lo mejor eran mujeres de más avanzada edad y por eso se las veía también de, de esa eh, manera. Y creo que, que he respondido más o menos eh, a la pregunta. Nos pregunta si ¿había reinas o mujeres en el poder en Grecia? Pues no tengo ni idea. Vale, lo siento, pero eh, ahí me, me pilláis. Si alguien lo sabe, que, que lo diga en el, en el chat y, lo, y comparto la, la, la respuesta que, que me deis. Vale. Y no sé si tenéis alguna, alguna duda, algún comentario eh, más que hacer. Nos ha dicho antes Kimu, eh, GTFERES preciosos brazaletes. Sí, son una, son una belleza esos brazaletes eh, de plata con las, con las mariposas. Eh, es, eh, son muy bonitos. Todo el ajuar funerario de, de GTFERES, primera, me parece una, una maravilla y por eso hice el vídeo eh, centrándome en, en, en ese aspecto, porque, porque me parece muy, muy interesante. Igual que, por ejemplo,. De Tausert hablé de, de su enterramiento porque me parece interesante que, esté, que fuera enterrada en el valle o que tuviera una tumba en el, en el Valle de los Reyes. Pues de cada mujer me voy, me voy centrando un poco en lo que creo que más nos puede eh, llamar la, la atención. A ver, Kim. Pregunta sobre la educación de las mujeres de la familia real. ¿Qué educación académica recibían? A ver, bueno, esto no, no, lo, no hemos hablado de, de ello. Eh, no sabemos la educación que recibirían las mujeres, para empezar, en general. O sea, los hombres de, de, de la élite se formarían como, como escribas, eh, pero no sabemos si las mujeres recibirían esa misma educación o no. Sin embargo... Eh, ya que se dedicaban al comercio, como he dicho antes, algunas, pues eh, sabemos que, eh, que, re, que tendrían cierta, cierta educación, eh, por lo menos pues, para saber llevar las, las cuentas y demás. Eh, sabemos además de mujeres eh, que sabían leer y escribir, o que creemos que sabían leer y escribir. Eh, también eh, porque existen cartas, ¿vale? tenemos correspondencia conservada eh, escrita por mujeres. También es cierto que se cree que en algunos momentos lo que hacen es contratar a un escriba que eh, escriba las cartas y luego tendrían pues, a un escriba contratado para que se las leyera. Pero en principio sí habría mujeres que sabrían leer y escribir. La educación que recibirían, pues no sabemos si irían a escuelas y se formarían en distintos campos como las matemáticas o la aritmética o no lo sabemos, pero eh, al menos en el hogar eh, debían recibir algún tipo de, de formación de, de sus padres. También hay un caso, eh, el de Pesechet, que fue, no me quiero equivocar, pero era algo así como supervisora de los físicos, es decir, era supervisora de médicos en el, en el Antiguo Egipto obviamente tuvo alguna formación, pero eh, no sabemos eh, cómo, cómo sería. Por eso las mujeres de la familia real, pues no sabemos si irían a la escuela del CAP, que es donde van normalmente eh, los príncipes herederos y demás, y, y, y otros personajes de la élite o allegados a, a la familia real, pero probablemente recibirían algún tipo de, de formación. Eh, en cuanto, en cuanto a, la, a, a las mujeres que practicaban la obstetricia, pasa lo, pasa lo mismo. Eh, eso se cree que eh, se transmitía a través de la práctica, o sea, de una forma práctica, ¿no? no que las mujeres eran obstetras y eran las que asistían en los partos y demás, pero probablemente no iban a una escuela como tal. Vale, si sí tendrían la formación que necesitaban para ejercer ese trabajo, pero a través de la práctica, o sea, probablemente vieran partos desde que eran niñas y aprendían de sus madres o de otros familiares o de otros allegados y por eso ejercían su, su labor. Recordemos que en el antiguo Egipto muchas veces las profesiones se pasan de padres a hijos, o sea, no solo las madres. Formarían a las hijas, sino que, que generalmente los padres eh, formaban a los, a los hijos. Antes nos habéis preguntado también por los artistas, pues sabemos que Irtisen eh, formó a su hijo para ser artista, igual que él, le enseñó todo lo que sabía. Entonces, pues la formación sería, sería un poco un poco así. La música, igual, no sabemos exactamente si las músicas irían a escuelas o eh, no, pero eh, en principio. Eh, las, eh, la, la primera enseñanza o los primeros contactos con la, con la música, a pesar de que las músicas y las bailarinas o las instrumentistas y las bailarinas eran consideradas profesionales, pues el primer aprendizaje o el primer contacto se, se haría en, en el hogar. ¿vale? Se, sería una cosa transmitida por, eh, por la familia, por la propia familia. Vale, nada, a ti gracias por la pregunta. ¿Tenéis alguna otra, alguna otra pregunta más? Aprovecho también para preguntaros qué, qué directos os, os gustaría eh, ver en el futuro. Si tenéis eh, alguna idea, ya sabéis que, que me encanta eh, que, me, que me deis ideas. Y de, aprovecho también para deciros que eh, he abierto cuenta en, en Blue Sky, eh, por si queréis seguirme también con el nombre de, de egiptología MBG, eh, podéis encontrarlo eh, también eh, ahí. No, no hay ninguna, ninguna cosa más, ningún comentario. Pues, pues vamos eh, cerrando el, el directo, eh, vale, y, y nos vemos en. En próximos eh, directos o en los vídeos recordar que eh, los sábados eh, hay nuevo vídeo en el en el canal, así que si no lo habéis hecho pues os podéis suscribir y activar las notificaciones para recibir una, un aviso cuando se cuando se publique y eh, y nada, que, que espero que, que os siga gustando el contenido y si tenéis cualquier otra pregunta o cualquier curiosidad, pues la dejáis también. La gente que, que lo vea en, en diferido, que no lo haya visto en directo, pues puede dejar las preguntas en los, en los comentarios y, y en próximos vídeos o por escrito eh, las vamos eh, contestando. ¿Vale? Que tengáis buen fin de semana. Un saludo a todos. Hasta la próxima.